ustedes. Le damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión con el tema tratamiento fiscal de las donaciones, herencias y legados. Y pues como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y sobre todo estar acompañada para dar tratamiento a este tema de dos especialistas en el mismo. Y antes de, pues, de iniciar y de la presentación de ellos, queremos agradecer por parte de la Facultad de Contaduría y Administración ampliamente la colaboración del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que en esta ocasión pues nos apoya pues haciendo partícipes a dos de sus integrantes, y pues les damos la bienvenida y les agradecemos en lo individual a cada uno de ellos el apoyo generoso para la realización de este programa. Está con nosotros el licenciado en Derecho Heriberto Castillo Villanueva, bienvenido. Él es titular de la notaría número 69 de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la FIE, también bien, agradecemos su presencia. El licenciado en Derecho Amando Mastachi Aguario, bienvenido, licenciado. Él es titular de la notaría 121 de la Ciudad de México. Muchas gracias a los dos nuevamente por su apoyo. Y pues si les parece, iniciamos sin mayor preámbulo en este tema. Obviamente no podemos hablar del tratamiento fiscal así tal cual directo, máxime que este es un programa abierto al público en general, sin antes ver pues la parte civil y jurídica en general de la donación y obviamente de las herencias y legados. Si les parece, iniciamos con el tema de las donaciones y le pediría al licenciado Amando Mastachi que por favor nos haga una presentación en general, digamos, del tema desde el punto de vista civil para después proceder ya a la parte fiscal. Sí, bien. Civilmente, la donación es un contrato por el cual una persona transfiere o transmite a otra una parte o la totalidad de sus bienes presentes. ¿Qué nos lleva a esto? Que solamente pueden ser bienes que existen en su patrimonio, no pueden ser bienes futuros. Las donaciones los vivimos diariamente. Digo, esto hay que recalcarlo, que verlo. Cuando nuestros padres nos depositan a lo mejor dinero para continuar nuestros estudios, para comprar algo, un cónyuge le regala algo a otro cónyuge, etcétera. La donación lo vivimos diariamente, una invitación a comer, inclusive yo diría que es una donación y todo. Puede ser una parte o puede ser... Se señala que la totalidad de sus bienes. Sin embargo, el mismo Código Civil señala que siempre debe de reservarse bienes para vivir según sus circunstancias, bienes en propiedad o en usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de cuentas no se puede donar la totalidad porque entonces, y no se pueden donar los bienes futuros porque entonces pues simplemente nos quedaríamos en la calle o no tendríamos ni siquiera con qué vivir o con qué hacer las cosas. Inclusive señala el código que si se hace una donación general reservándose para testar, se entiende o el código interpreta que lo que se quiso es reservarse la mitad de los bienes. Ahora, ¿quién puede donar? Puede donar cualquier persona. Cualquier persona que tenga capacidad de disposición o capacidad para disponer de los bienes, capacidad de dominio, que es como normalmente se entiende. ¿Qué se puede donar? Bueno, se puede donar dinero, se pueden donar bienes muebles, se pueden donar bienes inmuebles. El mismo Código Civil señala la forma en la cual se tienen que hacer este tipo de donaciones. Si son donaciones de menos de 200 pesos, se puede hacer verbalmente. Donaciones entre 200 y 5 mil pesos tienen que ser por escrito, y donaciones de más de 5 mil pesos tendría que ser en escritura pública. Es decir, una donación de 499 pesos tendría que ser en un escrito, un contrato de donación por escrito, y más de 5 mil en escritura pública. Esto, por supuesto, en la práctica no se lleva a cabo. Realmente la formalidad en la cual sí se lleva a cabo esto es en tratándose de inmuebles.
En tratándose de inmuebles, el mismo Código Civil señala cuál es el monto a partir del cual se necesita escritura pública y establece también algunas reglas. En tratándose de inmuebles sería mayor a 365 veces el salario mínimo elevado al año, en el cual se necesitaría escrituras públicas. ¿Quiénes pueden adquirir o quiénes pueden ser donatarios? Puede ser cualquier persona que tenga capacidad de goce. Inclusive el código señala que una persona, un concebido, es decir, una persona no nacida que tenga condiciones de viabilidad que señala el mismo Código Civil, puede ser sujeto de una donación o puede adquirir por donación algún bien. En esto, como les decía, las cosas futuras no pueden ser objeto de la donación, y esto es una excepción a una regla en los contratos en la que se señala que los contratos pueden ser las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. Y esto también lo vemos todos los días, digo, en las compras de futuros, en las compras de cosas esperadas, en las compras, por ejemplo, de cosechas. Lo puede ver uno en la agricultura, en la bolsa de valores, en fin, en una serie de cosas. Pero para donar no se pueden donar, no se pueden donar las cosas futuras. En cuanto a la forma de la transmisión o de la donación de los bienes raíces, quisiera aclarar que aun cuando el Código Civil señala que son días de salario mínimos, esto tiene que referirse a la UMA, a la unidad de medida y actualización, que tiene un valor actualmente o durante el año 2021 de 89.62 pesos. Si lo hacemos o multiplicamos o señalamos una cantidad mensual, sería de 2.724.45 pesos. Y anualmente nos da una cantidad de 32.693.40 pesos. Es decir, es una cantidad muy baja, de tal manera que en todos los casos se tendría que hacer, tratándose de inmuebles, en todos los casos se tendría que hacer en escritura pública. Para el perfeccionamiento de la donación, el donatario lo tiene que hacer del conocimiento del donante en vida y en la misma forma que se requiere para que la donación sea perfecta. Me explico. Si alguien me dona un inmueble y yo no lo acepto, es decir, no me lo donó en escritura pública, sino simplemente me lo donó a lo mejor en un contrato privado, o me lo donó verbalmente, nunca hicimos escritura pública, yo nunca manifesté que aceptaba esa donación y fallezco, esa donación no fue perfecta y nunca hubo una transmisión de ese inmueble. Hace poco, y aquí le pediría más bien a Heriberto que pudiera comentar algo al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 2 de septiembre apenas de este año, acaba de hacer una interpretación en el sentido de que la donación entre consortes se perfecciona hasta la muerte del donante. Es decir, hasta que el donante muere, se realiza la transmisión del dominio de un inmueble aun cuando se hubiera hecho con anterioridad en escritura pública. Es un criterio interesante que creo que va más allá de lo que señala el Código Civil, pero es un criterio reciente, es derecho, porque así lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé, Heriberto, si tú quisieras aquí hacer algunos comentarios en relación con esto. Sí, gracias. Muy amable. Bueno, de antemano agradezco a la Facultad de Contaduría y Administración y también de manera muy especial agradezco a la audiencia, a las personas que nos escuchan, la amabilidad de estar presentes y atentos a temas
de esta naturaleza. Yo voy a hacer algunos comentarios complementarios a lo que acaba de comentar mi compañero Amando Mastachi, y ya refiriéndome básicamente al tema fiscal. Efectivamente, la Corte acaba de emitir un criterio, que ese criterio diríamos que es para efectos civiles, para efectos fiscales tiene todos los efectos fiscales desde la celebración del contrato. Y ahorita voy a hacer algunos comentarios adicionales. Voy a empezar diciendo que la regla general para las personas físicas, que es la parte importante, las personas físicas, porque es donde se dan las donaciones, en las personas morales puede haber donaciones, sí, a favor de las personas morales se considera un ingreso, pero para las personas, y está grabado siempre, pero para las personas físicas, la disposición general es que se genera un impuesto, que es el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, que está regulado en la propia ley del impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta tiene varios títulos: el título primero de parte general, título segundo de personas morales, título tercero de personas morales con fines no lucrativos, título cuatro se refiere a las personas físicas, y dentro de este título cuatro de personas físicas es donde está la regulación de la donación para grabar, como regla general, se graba a las personas físicas que adquieran bienes por donación. Así lo dice la ley del impuesto a la renta, concretamente el artículo 130, dice que se consideran ingresos por adquisición de bienes, y la primera fracción dice las donaciones. Debemos partir de esa regla. Ahorita vamos a ir a las excepciones de cuando no se genera el impuesto a la renta, pero tenemos que partir que hay impuesto a la renta cuando se da una donación, cuando una persona física recibe en donación un bien mueble o inmueble. Y dentro de los bienes puede estar el dinero, por supuesto, y bueno, los inmuebles, un automóvil, etcétera. Voy a dar generalidades de ese impuesto. La base para calcular el impuesto sobre la renta por adquisición en una donación es un avalúo que se practica por persona autorizada por las autoridades fiscales. El pago provisional es el 20% del valor del bien o de la cantidad que se reciba. Si se recibe un inmueble que vale $1,000,000, pues el impuesto sobre la renta por adquisición, el puro impuesto federal a la federación, sería el 20%, independientemente de los otros gastos que se generan y otros impuestos que se generan por la transmisión de propiedad que se pagan a las entidades federativas, que es concretamente el impuesto sobre adquisición de inmuebles. En algunos otros lados se conoce como traslado dominio, etcétera, derechos de registro. El puro impuesto a la renta por adquisición sería el 20%. Se le impone la obligación al notario en el caso de que sea la operación se consigna en escritura pública, y eso se refiere normalmente a inmuebles, de la obligación de calcular el impuesto, enterar el mismo, informar al SAT de la operación de la que se pagó el impuesto sobre la renta, diciendo básicamente quién es el contribuyente, los contribuyentes adquirentes. El notario tiene la obligación a su vez de expedir un CFDI de la retención del impuesto, mismo CFDI que, como ustedes saben, los CFDI en automático y por el archivo en el que están contenidos, que es un archivo XML, deben en automático al por el RFC se envía al cajón del contribuyente en automático. El notario debe de informar de esto. Y después el contribuyente en su declaración anual tiene que acumular el ingreso y hacer su cálculo global para pagar seguramente una diferencia en su declaración anual. Pero el pago provisional en principio es el 20% del valor del avalúo. Si hubiera una donación de dinero, pues si se dona $1,000,000, pues lo mismo, son $200,000 de impuesto. Vamos a las excepciones. Esta es la regla general. El impuesto se adquieran por donación. Vamos a las excepciones. Las excepciones para que no se pague el impuesto sobre la renta, no se pagará el impuesto sobre la renta, dice el 93 de la ley del ISR, que está dentro del mismo título de cuatro de las personas físicas, en disposiciones generales, concretamente el artículo 93, aclara que no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y concretamente nos vamos a la fracción 22, en donde dice los ingresos obtenidos por donación, siempre y cuando, y trae algunos incisos,
¿qué tipo de donación están exentos? ¿Entre cónyuges, entre esposos, o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta? Y aquí vamos a ir viendo algunos detalles y, bueno, el tiempo no nos dará para ver particularidades, pero se vuelven temas muy interesantes porque la ley habla de ascendientes y descendientes en línea recta. Si la ley no aclarara entre descendientes y ascendientes en línea recta, si simplemente dijera ascendientes y descendientes, nos tendríamos que ir al texto literal de lo que es un ascendiente y descendiente conforme al diccionario de la Real Academia Española, y el descendiente es el que tiene un progenitor del que proviene, diríamos, y se entiende de esa manera, una relación que se conoce como consanguínea. Sin embargo, aquí hay algo interesante y son motivos de reflexión. Hay muchas opiniones, yo voy a dar algunas para que oigan opiniones y oirán opiniones distintas y para que se conozca también los distintos puntos de vista. Si simplemente dijera ascendientes y descendientes, pues yo diría, bueno, pues sí se entienden que entre padres e hijos, abuelos. Sin embargo, al hablar de un concepto de línea recta, ese es un concepto jurídico y un concepto que está regulado en el Código Civil. Y la ley fiscal dice que supletoriamente se tienen que aplicar, cuando la ley no distinga, se tienen que aplicar las disposiciones, dice, de derecho común federal, entiéndase Código Civil Federal. Y entonces nos vamos al Código Civil en las reglas de parentesco y nos aclara que hay tipos de parentesco y dice hay parentesco por afinidad, hay parentesco consanguíneo, hay parentesco civil, y entonces ya ahí entramos en distintas opiniones, porque parecería, no hay duda que si le dona un papá a su hijo o un abuelo a su nieto, estamos en el supuesto, eso no hay ninguna duda. La duda viene cuando no hay un parentesco por consanguinidad, que no aclara, la ley del impuesto a la renta no aclara qué tipo de parentesco, habla de línea recta. Lo que quiero remarcar es que la línea recta es un concepto que el Código Civil maneja para aclarar, dice que los parentescos se identifican por grados, y entonces el grado y los grados tienen a su vez líneas, y las líneas es la recta o la transversal. Y entonces, con todas estas reglas, estamos hablando ya de conceptos jurídicos civiles. Y entonces, la duda viene, por ejemplo, cuando hay un parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que se da de un cónyuge con los familiares de su del señor con los familiares de la señora. Y entonces el señor se vuelve parente, tiene un parentesco por afinidad, por ejemplo, con su suegra en línea recta en primer grado. Y estamos hablando de que está en línea recta y es en primer grado. Y si se va con la abuela, diríamos, de su esposa, entonces estaría en un parentesco en segundo grado en línea recta. Aquí lo interesante es que está hablando de línea recta, pero es un parentesco por afinidad. Y luego hay un parentesco civil, que yo ahí también, de acuerdo a las normas del Código Civil, no le vería tema porque lo equipara al parentesco consanguíneo. El parentesco civil es el de los adoptados. Pero aquí lo interesante es esto: ¿qué sucede si le dona el yerno a su suegra? ¿Está exento o no está exento? Hay las distintas opiniones. Hay quien dice que se limita a lo consanguíneo, bueno, que nada más a los que ascienden y descienden unos de otros. El tema se vuelve de interpretación porque la ley no lo aclara. Y yo diría, si nos está refiriendo en línea recta, pues ese es un concepto civil que tenemos que irnos al Código Civil, y ahí nos habla de distintos parentescos. Entonces se vuelve muy interesante. También interesante porque en la vida práctica, por ejemplo, los notarios nos enfrentamos al problema de cuando la hija le dona a la mamá, pero está casada la hija en sociedad conyugal, y el Código Civil dice que los bienes de la sociedad conyugal, los bienes comunes y el dominio, los actos de disposición, quien puede disponer del bien, dice que son los dos cónyuges. O sea, están legitimados los dos para disponer.
Y entonces le tiene que concurrir el yerno a donar también, o sea, dona la hija y dona el yerno, el esposo de la hija, yerno de la señora que va a recibir la donación, le dona, perdón, estoy en un ejemplo ahorita de descendiente a ascendiente, pero bueno, le dona y ahí tenemos el problema de que parece ser que entonces tendría que pagar la señora un ISR por adquisición porque le está donando el yerno que no tiene un parentesco consanguíneo. Entonces, en esos temas, en la vida ordinaria, nosotros nos enfrentamos todos los días. El mismo 93, en la fracción 22 que comenté, se refiere... 23, ajá. 23, perdón. Uh-huh. Dije 22, es 23. Aclaro. También se refiere a otro inciso. El inciso A se refiere donaciones, están exentas donaciones entre cónyuges o donaciones que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta. Y el inciso B dice que también están exentas las que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta. Ojo, y empieza a hablar de unos conceptos rarísimos, bueno, no raros, o mezclados, confusos, que vienen de una regulación de hace mucho tiempo, si no mal recuerdo, del año 2002, con una nueva ley del impuesto de la renta, y es donde vienen unos conceptos confusos, porque dice siempre y cuando los bienes recibidos no se enajenen, ojo, la palabra enajenar es un concepto también genérico, no se enajenen o se donen. La donación ya está dentro de la enajenación, o sea, era innecesario que se aclarara. Si lo que quería era enajenación, era innecesario que se aclarara la donación, porque el concepto de enajenación para efectos fiscales está en el 14 del Código Fiscal de la Federación y dice que enajenación es toda transmisión de propiedad. ¿En qué concepto? En el que sea. ¿Cómo se transmite la propiedad? ¿O cómo se enajena? Si yo vendo, enajeno. Si yo dono, enajeno. Si yo aporto a una sociedad, enajeno. Si yo doy en pago la propiedad de mi inmueble, enajeno. Ojo, si alguien se muere para efectos fiscales, para efectos civiles, hay una enajenación del difunto porque deja de ser dueño y hay un nuevo dueño que es el heredero o legatario, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí se vuelve interesante porque el concepto de enajenación es un concepto muy genérico. Claro, las sucesiones, ahorita vamos a hablar en qué están exentas, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el concepto de enajenación es muy genérico. Dice siempre y cuando no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente. Lo que se quiso a partir del año 2002 es evitar la triangulación. Lo que hacía, si un hermano le quería transmitir al otro hermano, lo que hacían era que le donaba el hermano, un hermano le donaba al papá, estaba exento, y luego el papá le donaba al otro hijo. Y entonces había una triangulación y no había impuesto. Porque si había la donación entre los hermanos, eso no es línea recta, eso está grabado. Para evitar esto, se modificó la ley a partir de la ley del año 2002, sale la nueva ley del impuesto a la renta. En aquel tiempo ya hay otra nueva ley del impuesto a la renta, pero en aquel tiempo se modifica esto y hasta la fecha sigue igual. Y entonces entramos en una serie de conflictos tremendos. Yo les diría, al texto de la ley, como está, como dice, si el hijo A le dona a su papá, esa donación está exenta. Si el adquirente, diríamos, sería el papá, para efectos de esto. Si el papá el día de mañana le vende al hijo B, se genera el impuesto sobre la renta. Dice aquí, el texto dice que se genera el impuesto sobre la renta del papá, y a lo mejor le dona, y el tema es que a lo mejor le dona en un año, en cinco años, o le vende, perdón, al otro hijo en un año, en dos años, en cinco años, en diez años, y no está resuelto en la ley. Entonces, ese es, me parece, fuera de contexto, al grado de que la enajenación, como decía, es un concepto genérico, al grado que si el señor se muere, el papá se muere, pues también hay una enajenación y entonces adquiere el otro hijo. Causa. Y entonces se causaría el impuesto que le hizo hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, hace 3.
es por la regulación tan ambigua y desafortunadamente, así como este caso, aquí porque estamos hablando de la donación, pero casi casi de cualquier tema que hablemos, hay ambigüedades desafortunadamente en la ley fiscal que se prestan a todas las interpretaciones. Hay quien dice que la donación no se podrá hacer si se hace en el mismo ejercicio, que porque esto es por ejercicios. Hay quien dice que si se hace después de 5 años sí, no habría problema porque ya operaría la prescripción. Y luego entramos a problemas graves, porque vamos a pensar, el hijo A le dona al papá, está exento. Le donó hace 3 años. Y ahora viene conmigo, le donó una casa, por ejemplo. Y ahora el papá viene conmigo a hacer, no, la primera donación yo no la hice como notario. Viene conmigo a donarle al hijo B. Entonces, esta donación del papá al hijo B, esa está exenta porque es una donación que percibe un descendiente de su ascendiente, que estamos en el supuesto del inciso A, donde dice que no se graba. Está perfecto. Y entonces, yo hago la operación, yo no tengo ninguna responsabilidad, está exenta la operación y diría mi instrumento está exenta, etc. Curioso, porque entonces la primera donación deja de estar exenta de hace 3 años. Que la hizo otro notario, ¿no? Mándeme. Que la hizo otro notario, además. La hizo otro notario, entonces deja de estar exenta. ¿De quién es responsabilidad? Exclusivamente el contribuyente papá. Ahora, ¿cómo va a pagar su impuesto? Pues yo diría, pues, si dejó de estar exenta, si estaba condicionada, pues tendría que pagar el impuesto de hace 3 años con actualización y recargos, lo que se me hace totalmente fuera de lógica, fuera de toda lógica. No se me hace razonable cómo está regulado. Desafortunadamente no hay plazo, desafortunadamente usa conceptos genéricos. Simplemente hubiera dicho que no le done al otro, no que no enajene. Pues si le vende, ¿cuál es el problema? ¿Por qué va a dejar de estar exento? Si recibió del hijo la donación, del hijo a la donación, perfecto, perfecto, está exento. Pero está condicionado a que él no se lo vuelve, no se, si se lo transmite a otro descendiente, se genera este primer impuesto. Son cosas o casos interesantes que la ley desafortunadamente no nos da luz. Lo ideal sería que fuera más claro y contundente. Yo diría, sobró el concepto enajenación, debió haberlo limitado a donación. La donación. Y debió haberlo limitado en tiempo, decir, a ver, no le puedes donar en 5 años, en 10 años, o 20, o los que quieran, pero no así, porque queda la incertidumbre. Entonces ahí se valen todas las opiniones. Resulta que le donó hace 10 años el hijo al papá y ahora viene a venderle al hijo B, y entonces la donación de hace 10 años ya no estuvo exenta. Es totalmente fuera de contexto esa situación. Pero tú como notario, ¿qué harías, Heriberto? ¿Ahí retendrías el impuesto sobre la renta que se debió haber causado en su momento, o simplemente lo dejas a decisión del contribuyente, a decisión del papá, si hace el pago, ¿no? O ¿qué haces? Yo no hago absolutamente nada. Yo nada más le digo al... ¿Por qué? Porque no es mi responsabilidad como... Me adviertes. No es mi responsabilidad como... Yo no intervine en la primera donación. No es mi responsabilidad como... Mi responsabilidad es en el supuesto. Y yo diría, no es ni siquiera responsabilidad del primer notario que hizo la donación hace 5 años o hace 3. ¿Cómo se va a enterar que el señor le donó o le vendió? Por eso digo, es exclusivamente responsabilidad del contribuyente papá. Yo le diría, señor, pues ya dejó de estar exento, pues a ver, pague su impuesto. ¿Cómo? Con actualización y recargos. Y eso, bueno, es tema de él. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es la donación que yo estoy haciendo en este momento, donde el papá le dona al hijo. Eso está perfectamente exento y no tiene mayor tema. Entonces, bueno, son temas interesantes. También trae otro inciso B, otro inciso C, la fracción... 23, ajá. Y habla de los demás donativos que elevados, que siempre están exentos hasta 3 veces el salario mínimo, que tenemos que entender lo que se mencionó hace rato, que son las sumas elevado al año, y todos esos donativos, si no exceden de ese monto, entonces están exentos. Así es. Tenemos muchas preguntas, pero antes de continuar con esto, la verdad es que qué bueno que está tocando estos temas. Muchos de estos temas para nosotros como contadores, pues son de la complejidad diaria, porque nosotros somos los primeros que estamos ahí siempre con el contribuyente, y pues saber, y tenemos que conocer todo esto, porque si no vamos a dar un mal consejo, y obviamente
muchas veces desconocemos la parte civil. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema que con estos temas que está señalando, y tenemos varias preguntas de nuestro público que les haremos saber una vez que regresemos de la pausa. Pues muy interesante, precisamente estaban entonces hablando de este tema de que se tiene que elevar a escritura pública cuando la donación excede de 5,000 pesos. Este monto es para la Ciudad de México, pero el Código Civil de otras entidades federativas puede establecer distintos montos, ¿no? O condiciones. Así es, efectivamente, cada Código Civil establece montos distintos en materia de donación, la donación está regulada de manera particular en cada uno de los códigos civiles. Tendríamos que estar a las reglas de los códigos civiles. Algunos han cambiado efectivamente esto, pero bueno, independientemente de los montos, yo diría, sobre todo, que los códigos civiles hablarán de montos bajos, no quita tampoco que estén en escritura pública. O sea, a lo mejor en una donación, no sé, desconozco si algún código civil dijera 100,000 pesos y la donación fue de 80,000, puede hacerse de todos modos en escritura, sí, también puede hacerse, sobre todo para darle fecha cierta. O sea, el que intervenga el notario es darle fecha cierta al acto, queda sentado y esa es único, diríamos, ya se queda, en eso consiste la fe pública, que queda la fehaciencia con una serie de registros, la escritura en el protocolo, una serie de controles que existen. Hoy por hoy eso de la fecha cierta es todo un tema en materia fiscal, ¿no? O sea, es algo que está generando muchos problemas, ¿no? Para comprobar los actos jurídicos. Así es. Si quieren tener fecha cierta, vayan con un notario. Esa es la solución al tema, porque aunque la forma no se pida en escritura pública, a la hora que se hace en escritura pública se da la fecha cierta. Y luego hay una serie de temas un poco más complejos, pero todo va de la mano. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de las donaciones, pero si hay un préstamo entre particulares auténtico, real, pues que no requiere escritura pública para tener fecha cierta y, entre otras cosas, porque eso implica una actividad vulnerable que genera obligaciones conforme a la ley antilavado, y entonces es mejor tener una fecha cierta. El notario da aviso inclusive de esas operaciones. De otra manera, si no interviene el notario, obviamente pues no da el aviso. Pero a lo que voy es a que siempre que se quiera tener fecha cierta, lo ideal es concurrir con un notario que dará la fecha cierta. Además, en el caso de las donaciones o de cualquier acto jurídico, el notario identifica las partes y eso también da una certeza de la realidad de quién compró y quién vendió, de quién donó y quién recibió la donación, o quién prestó y quién recibió el préstamo, etcétera, ¿no? Sobre todo donde circula dinero, ¿no? Que el tema es muy visible para las autoridades desde las cuentas bancarias. Así es. Que haya una explicación con fecha cierta dando fe a un tercero, pues es tranquilidad para el contribuyente y evitar problemas a futuro, ¿no? Así es, porque puede haber la presunción de entrada cuando aparecieron unos depósitos en una cuenta bancaria, y entonces el SAT dice, tú revisa al contribuyente y dice, el señor tiene ingresos de 50,000 pesos mensuales, y ahora resulta que reaparecieron 2,000,000 de pesos, y entonces a lo mejor pide la explicación. Y es muy fácil desvirtuarlo. Me lo donó mi papá, aquí está. Y te lo informé, además, te lo voy a informar, etcétera. Está muy fácil. De otra manera, si llega la auditoría o si llega el requerimiento, el contribuyente va a empezar a decir, a tartamudear, no, es que se me lo regaló mi papá. Todo esto lo hicieron porque hasta hace muchos años lo que se hacía era decir, tenía uno un ingreso y decía, oye, ¿qué crees? ¿Y este ingreso de dónde salió? Es que vendí mi casa, pero y como estaba exento y antes no se hablaba de montos, aquí está el contrato privado. La autoridad presumía que lo estaban inventando. Y entonces, por eso, en la exención de casa-habitación también dice, tiene que formalizarse en escritura pública. Si no está formalizado en escritura pública, no aplica la exención. No procede la exención. Gracias. ¿Por qué? Porque lo
volvemos a todo esto, se traduce en fecha cierta. O resulta que le detectaba al contribuyente ingresos y decía, ¿qué crees? Es que me prestó mi hermano, mira, aquí está el pagaré y aquí está el contrato privado que hicimos de que me prestó, ¿no? Entonces la autoridad dudaba de eso y por eso dijo, a ver, ¿tuviste ingresos? Está bien, es préstamo, donativo, hasta te sacaste la lotería, que bueno, nada más me informas. Si no me informas, pues yo presumo que me estás omitiendo ingresos. Entonces va de la mano para que la autoridad tenga conocimiento, pero además lo que decíamos de las fechas ciertas. Ahora, este es un requisito de validez, el de los 5,000, de elevar escritura pública cuando la donación es arriba de 5,000. Sí. Se puede convalidar, se puede, todas formas, digo, lo ideal es que se haga en el momento, ¿no? Sí, lo ideal es, inclusive si se puede previamente, pero si no, simultáneamente, o si no, yo diría unos días después. Entonces hablamos de formalización de dinero y las donaciones que hacemos frecuentemente, decimos, se viene a formalizar la donación de dinero que le hizo de la siguiente manera, le dio el tal día, le hizo una transferencia de tanto el papá al hijo, y ahí se acredita el entroncamiento, la relación filial de que es el hijo con el acta de nacimiento, y se dice, le hizo una primera donación en esto, y luego también se aclara el motivo, muchas veces el motivo determinante, le donó para que comprara un inmueble, y luego se confirma con la compra del inmueble que casa con todos los depósitos que le hizo el papá al hijo para que acabara comprando el inmueble. O a veces, y eso es un poquito más complejo por la ley antilavado, a veces el papá paga directamente al vendedor. Y entonces, ¿se vale eso? Sí, hay una donación indirecta, sí, nada más que tiene que decirse. Si no se dice, parece que puede extenderse hasta que hay dueño beneficiario para efectos de lavado de dinero, que el que se está beneficiando de la operación es el papá, aunque el comprador es el hijo, hay un dueño beneficiario porque se le está pagando, lo está pagando el papá. Entonces, para desvirtuar esas presunciones, lo mejor es decirlo. Entonces, a lo mejor se dice desde la donación previa, el señor le va a donar a su hijo el dinero para comprar tal casa, lo decimos en una escritura, y le va a pagar directamente al vendedor. Y ya en la escritura de donde compre el hijo se dice que el dinero proviene de la donación que le hizo el papá, según consta en el instrumento tal de fecha tal. O sea, hay una transparencia y no hay, es evidente que hay una hay un negocio subyacente de una donación. De otra manera, si no se dice, estamos en la especulación, y hoy, sobre todo en temas de lavado de dinero, crea suspicacias y la ley dice, la ley antilavado dice que si el notario tiene indicios de que hay, de que el dueño beneficiario es un tercero, ¿cuál es el indicio? Claro, pues es que está pagando un tercero que no tendría por qué pagar. Peor aún, cuando el vendedor no quiere recibir el dinero, dice que se le deposite a su esposa. También todo eso hay que documentarlo, porque puedo no saber que sea su esposa, y entonces parece que hay un dueño beneficiario, alguien que está detrás de la operación beneficiándose. Estoy poniendo ejemplos sencillos, pero la ley de antilavado sobre todo no habla de ejemplos sencillos. O sea, dice, yo quiero saber si por ahí hay algún tercero que está usando un prestanombres para hacer una operación. Así es. Así sea a su cónyuge, o así sea sus hijos, o sus papás, o sus abuelos, o su hermano. O sea, y entonces, para acreditar toda esa situación y para la transparencia, para efectos de la ley antilavado, que no es tema de esta plática, pero viene, o lo comento por esta situación, o para efectos de fiscales sobre todo, es importante que quede la transparencia de todos esos negocios que nosotros llamamos subyacentes, que tienen un que van de la mano en esa, el negocio subyacente. En el ejemplo que pongo es claramente que hay una donación del dinero para que el hijo compre. Pues tenemos muchas preguntas, tenemos muy buena audiencia. La verdad es que creo que aquí tenemos una audiencia mayor al promedio que tenemos normalmente. La verdad que eso habla pues muy bien de que ustedes son muy buenos expositores y que la verdad el tema es muy interesante. Nos dice Gustavo Vera Fernández, buenos días, se tiene una casa en copropiedad, falleció un titular, ¿qué se tiene que hacer para que el titular tenga la propiedad total de la casa? No sé si el licenciado Armando quiera agregar algo respecto a esta pregunta. Sí, a ver, aquí tiene que abrirse la sucesión de la persona que falleció,
Habría que ver si es sucesión testamentaria, sucesión intestamentaria. Dependiendo, tendríamos que ver el caso concreto. Si hay testamento, bueno, habría que ver quiénes son los herederos, a quién se transmite y cuál es la mejor manera y más barata de hacer la transmisión al copropietario. No puede ser una transmisión automática. Tendríamos que ver exactamente quiénes tienen derecho. ¿Quién tiene derecho a heredar de esta heredar, parte de la propiedad? Ajá. Así es, sí. Tenemos otra pregunta de Diego Olvera. Dice, está larga, pero ahí voy, espero que quede clara. Dice, hay tres hijos adultos de un matrimonio, donde ahora están divorciados los padres, que son propietarios en partes iguales de una casa-habitación. Esta casa se la vendieron a dos de los hijos, ya se la pagaron a los papás. Falta escriturar el nombre de los dos hermanos que la compraron. Pero resulta que antes de escriturar fallece la mamá sin testamento y existe el contrato privado de compraventa firmado por vendedores y compradores. El papá todavía vive. Entonces dice, bueno, entiendo que el 50% que vende el papá sí se puede escriturar. Él vive y dice pregunta si está en lo correcto o se equivoca. Dice, esa es una pregunta. Y la pregunta dos, en estas condiciones, ¿hay forma legal de que se pueda escriturar el 50% de la mamá a los dos hijos que ya pagaron y poseen el inmueble sin necesidad de iniciar juicio intestamentario para que la albacea firme la escritura? ¿Qué sugieren para escriturar a nombre de los compradores? Aquí habría que distinguir si están casados por sociedad conyugal o ya están separación. Divorciados los papás, ya los papás ya estaban divorciados. Pero hay que ver, habría que distinguir aquí. En ocasiones, aún cuando estén divorciados, tendríamos que ver si al momento del divorcio hicieron la disolución de la sociedad conyugal y hubo la transmisión de bienes, si los dos quedaron como copropietarios o si solo quedó el bien a favor de uno de ellos. Si quedaron como copropietarios, no hay una manera de hacer valer ese contrato privado más que abriendo la sucesión y tendría que firmar el albacea por la parte correspondiente a la mamá. Si transmite el señor el 50%, bueno, ya están divorciados, sí pudiera haber transmisión del 50%, si ya están divorciados, si ya está liquidada la sociedad conyugal, por supuesto que puede haber esa transmisión del 50%, y del otro 50%, pues habría que abrir la sucesión para que firme, en su caso, el albacea, y pagar los impuestos conforme ese contrato privado, con la actualización de tanto del impuesto como la actualización de los recargos. Gracias. Espero, digo, que sea claro. Ahora, bueno, independientemente de esto, si vamos a suponer que el año pasado se hizo un donativo de más de 5,000 pesos a un familiar o a la persona que sea, y se hace el contrato hoy haciendo las declaraciones de que el año y demostrando el depósito, no sé, se puede hacer sin problema, ¿no? Sí, sí, se formaliza. Lo ideal es que sea en el momento. Bueno, si son 5,000 pesos, no me preocupa, me preocupa que sean más de 600,000 pesos, es donde está el problema. Y luego ya yo diría, ya no sirve de mucho si la donación se hizo hace 3 años, pues ya no sirve de mucho que se haga ahora, porque tenía que haberse informado, si se hizo en el 2017, pues tenía que haberse informado en el 2018, ya no se hizo. Pero vamos a suponer que lo informo, que presento una declaración complementaria de mi declaración anual, pero lo ideal sería tener ya el comprobante de que se le va a escritura pública. Lo ideal es hacerlo antes de que llegue un requerimiento, una auditoría. Sí, porque si no lo van a hacer. El licenciado Mastachi. Yo le deposito 55,000 pesos mensuales a mi mujer. ¿En qué momento puedo determinar que se trata de que estoy haciéndolo como alimentos, como pago de alimentos o como una donación? Obviamente es una pregunta hipotética. Ahí tengo que informar o tiene que informar mi cónyuge al final del ejercicio. Sí, 55,000 por 12, estamos hablando de 660, sí, tendría que informar. ¿Aún cuando sean alimentos? Bueno, yo diría que sí, si es... no, yo diría, a ver, una cosa serían los alimentos y cómo es que se pagan los alimentos. O sea, el concepto es el concepto de alimentos, entonces... tanto como habría que distinguir, a lo mejor no es donación efectivamente, porque
porque es una obligación y no es una liberalidad. La donación es una liberalidad, es cuando yo me desprendo tal cual del dinero para hacer una... rectifico, yo creo que no, porque son alimentos. A lo mejor de eso lo utiliza para pagar renta, para pagar mantenimiento de algo, para la comida, para no sé. Sí. Por eso digo, ahí habría que ser muy cuidadosos. Si son alimentos, yo diría no hay problema. Si no son alimentos, si es un regalo como tal, eso es distinto. Si es un, entonces habría que manejar el concepto de lo que es. Pasa mucho, por ejemplo, cuando mandan a estudiar a un hijo a X lugar, y entonces los padres les están transfiriendo dinero mes a mes precisamente para su manutención o para el pago de alguna colegiatura, para la compra de libros, no sé, para X, Y, Z. ¿En ese caso entonces también entraría en este concepto de alimentos? Yo pensaría que sí, porque hay obligación de los padres de pagar los alimentos. Y los alimentos, volvemos a la parte sustantiva civil, los alimentos no es la comida, los alimentos, el concepto de alimentos en el Código Civil se refiere a la comida, al vestido, a la asistencia en caso de enfermedad, a la habitación, todo ese es el concepto de alimentos. Si son alimentos, yo diría no, porque es una obligación que tiene, no es una liberalidad, no es que le esté... la donación implica una liberalidad, un regalo, me desprendo de algo porque te quiero transmitir la propiedad de esto. Perfecto. Entonces, yo diría son alimentos, no tiene que informarse nada. Así es. Bueno, Nayeli Jacinto, buen día. ¿Qué implicación tiene un contribuyente que recibirá una herencia, un terreno? La herencia viene del abuelo, quien lo heredó de su hija, que ya falleció, por lo que pasará a sus nietos. Estos terrenos serán vendidos fiscalmente. ¿Qué debe hacer el nieto? O sea, la hija le heredó al papá y el papá, la hija le heredó al papá y el papá le hereda a los nietos. Ese es y los nietos son los que lo van a vender, es lo que entiendo. Los nietos van a recibir la herencia de los terrenos, heredan del abuelo, pero el abuelo a su vez lo heredó de su hija. Y estos terrenos que van a heredar los nietos van a ser vendidos. Si tiene algún problema el nieto, los nietos que van a vender. No tiene ningún problema, habría que pagar impuestos que no pagaron nada más, habría que ir haciendo las adjudicaciones en cada caso y de cada transmisión se tienen que pagar los impuestos correspondientes, impuestos locales. Aparentemente yo creo que eso se pagó en su momento, supongo, no dice nada respecto a eso, supongo que lo hicieron, ¿no? En su momento cuando el abuelo adquirió y supongo que en ese momento sí pagó los impuestos locales. La realidad es que no se hace normalmente, ¿eh? Muchas transmisiones así quedan sin pagar esos impuestos, porque si se pagaron ya debería haber la adjudicación ya de los inmuebles, debería haber escritura. Normalmente no se pagan impuestos si no hay un instrumento público. Y la única recomendación sería que al final, antes de vender, hicieran la adjudicación para que pudieran dividir el ingreso entre el mayor número de personas, porque si no tendría que dividirse o considerarse si hacen una venta de sucesión como una sola persona. Gracias. No sé, Heriberto, si tú consideras que coincido tal cual. A ver, aquí son temas distintos. Así es. Para efectos de impuestos locales, bien dice el notario Amando Mastachi, se tiene que, si no se han hecho los trámites de las herencias y concretamente las adjudicaciones, pues hay que hacerlas. Se tienen que pagar todos los impuestos a las autoridades locales, si es el caso de la Ciudad de México, a la Ciudad de la Ciudad de México, etcétera. Esos son impuestos locales que tienen que pagar, se tienen que hacer las escrituras, lo que falta de forma, diríamos, de eso. Ese es un tema. Ahora me paso a la parte fiscal federal. La herencia no está grabada, y ese es un tema que todavía nos falta ver ahorita, que rápidamente lo veremos en un momento. La herencia, los bienes adquiridos por herencia o legado, no están grabados independientemente de quién venga. Así sean extraños, para adquirentes. Para quien los recibe. Adquirente, persona física.
Si el adquirente es una persona moral, porque también se dan casos de que se deja como heredero a una persona moral, le da en la torre porque le quitan el 30% porque se considera un ingreso, ahí no está exento, pero en el caso de personas físicas está exento. Entonces, impuestos por las herencias federales no hay. Otra cosa muy distinta será cuando vendan, porque entonces ya ahí se genera otro impuesto que es el ISR por enajenación de bienes, que ya es otro supuesto totalmente distinto. Por obtener un ingreso por la venta del bien, se tiene que pagar un impuesto sobre la renta por enajenación de bienes que te acabarán pagando los últimos adjudicatarios, que entiendo que eran como los nietos, una cosa así. Y pues se pagará ese impuesto sobre la renta por enajenación, pero ese ya es otro supuesto y es un impuesto federal, pero ya es de otro capítulo, son otros supuestos que están distintos a los que estamos hablando de las herencias. Son varios temas, como se comentó. Luego dice José G. Luis Martínez, recibe un terreno de una sucesión intestamentaria, al recibirlo lo dono a dos hijos, ¿cuáles serían las obligaciones fiscales? Es más o menos parecido a lo mismo que el anterior. Hay que pagar impuestos locales, y la donación es de ascendiente a descendiente, entonces pues está exenta también o no. En el caso de la donación. Sí, con todo lo que ya comentamos en ese caso. Una última pregunta, ¿se puede donar un auto a un hijo o hija? Sí, por supuesto, sí. Si vale más de 5,000 pesos, obviamente lo hay que elevar escritura pública, que es lo que dice el Código Civil, ¿no? Así es. Pues no sé si quieren hacer un último comentario, se nos acabó el tiempo, la verdad hubo muy buen nivel de audiencia, muchas preguntas, gracias nuevamente a los dos. Por favor, si quisieran comentar algo, licenciado. El notario Heriberto Castillo, tenemos un servicio de consultoría jurídica gratuita, que bien vale la pena cualquier duda, se acerquen al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Por mi parte, le agradezco mucho, licenciada, su apoyo, todo lo que estuvo aquí con nosotros, y a la audiencia también el favor de su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su apoyo generoso. Licenciado Castillo, un comentario final. Sí, bueno, yo me enfoqué al tema de federales porque pensé que la audiencia era en general, y bueno, además el tiempo es muy corto. Limitado. Bien dicho el licenciado Mastachi, cada entidad federativa tiene sus impuestos locales de adquisición. Yo decía, hay entidades federativas que inclusive no cobran el impuesto por adquisición, el impuesto local por herencia, y algunas inclusive la donación si es entre padres e hijos, pero bueno, eso ya depende de cada una de las 32 entidades federativas. Nada más para recalcar, hay impuestos federales y hay impuestos locales que graban las herencias y que graban las donaciones, sobre todo los impuestos locales. La regla general en la Ciudad de México, toda adquisición de en la Ciudad de México, todo cambio de propietario a título de como del que sea, hay impuesto local de adquisición de inmuebles. Y en el caso de sucesiones hay un programa en ley, el Código Fiscal, si el inmueble no vale más de 2 millones de pesos, es de valor catastral, no se requiere avalúo y tiene algunas consideraciones, tiene algunos descuentos. Reiterar también, cualquier tema relacionado sobre todo con inmuebles o en general con las donaciones, acérquense con un notario. Los notarios normalmente estamos a disposición y abiertos a las consultas. Las consultas, la regla es que no se cobran, se cobra si se abre un expediente. Y si tienen duda, vayan al Colegio de Notarios y los va a canalizar con un notario que les va a dar la asesoría necesaria para resolver sus dudas. Ya del caso concreto, cada asunto en particular tiene sus peculiaridades y hay que analizarlo siempre al caso concreto, y esa solución se las va a dar un notario. Perfecto. Agradecer, por supuesto, a la audiencia, agradecer a la facultad, agradecerte a ti, Susana. Gracias a ustedes. Por su atención. Pues nuevamente gracias a los dos, gracias al Colegio de Notarios, desde luego. Pues nuevamente gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana. Muchas gracias. Aquí estaremos presentes. Hasta luego. We'll be right back.
Thank you.